Reciclo Extractos se titula la exposición colectiva de trabajos manuales y pictóricos realizados por jóvenes de Peñalolén interesados en las artes visuales, quienes, a través de un trabajo de autogestión, conforman el colectivo Galería de Arte Reciclo. La muestra, organizada por la Corporación Cultural de Peñalolén y el colectivo Galería de Arte Reciclo, expone los trabajos de jóvenes artistas de la comuna, entre ellos el trabajo de Eduardo Contreras Jorquera, más bien conocido como El Gato, de 43 años, quien con una condición de discapacidad intelectual ha logrado alzar y dar pie de igual forma a su inquietud creativa. Para Álvaro Chacón, gerente general de Coanil, esta exposición es un espacio más para las artes. Muy contento de la iniciativa, la verdad es que nos ayuda mucho el poder participar en estas actividades. Nos sirve mucho que se abra la comunidad, que en particular la comuna de Peñalolén nos abra las puertas. No tenemos tantas instancias para mostrar, tenemos varios artistas, Eduardo es uno de ellos, y no, la verdad es que nos alegra mucho. El compartir aquí todos viendo arte es una gran alegría. La exposición Reciclo Extractos es un viaje a través de los 3 años de historia que tiene la agrupación y que por primera vez entran en una galería de arte. Reciclo Extractos estará abierta al público hasta el 11 de mayo en la Galería de Arte Chincohue. Por un Peñalolén con más cultura.